Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Atentos porque en el día de hoy ha llegado una nueva arma exótica. De hecho es un nuevo arco que ya hacía bastantes días que estaba dentro de los archivos del juego. Se trata del nuevo arco arpón y en este vídeo os traigo cómo conseguirlo, la ubicación y lo que hace esta nueva arma dentro del juego. Como siempre, antes de empezar con el vídeo, código del canal Roes con 2 S YT por si queréis hacer alguna compra en la tienda de Fortnite, que se agradece muchísimo todas vuestras compras y todo vuestro apoyo. Si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayuda la información, deja un pedazo de like, suscríbete al canal y comparte el vídeo. Así que bueno gente, tenemos un nuevo arco disponible en esta temporada. Se trata del arco arpón. Aquí estaríais viendo sus estadísticas. Inflige 89 de daño por flecha en el cuerpo, obviamente. Tiene una cadencia de un disparo, así que únicamente podéis realizar un disparo por el cargador, y el tamaño del cargador es 1. Bueno gente, para conseguir esta nueva arma exótica tendréis que iros en la ubicación de Feudo Furtivo. Atentos porque creo que en el modo de refriega de equipos este arco no está disponible. Únicamente lo podéis encontrar en solitario, dúo y escuadrones, ya que creo que en arena tampoco está disponible este nuevo arco. Para poder conseguirlo tendréis que visitar a la personaje NPC de Lara Croft, que se encuentra en Feudo Furtivo. Ella os va a permitir comprar este nuevo arco arpón, que atentos, tiene un precio de 500 barras de oro. Es un poco elevado, pero obviamente es una nueva arma exótica y todas las armas exóticas pues cuestan bastante oro. Y bueno, ¿qué es lo que hace este nuevo arco? Deciros que actualmente hay bastante gente intentando conseguir este arco, así que tenéis que ser un poco espabilados para poderlo conseguir, ya que hay bastante gente que lo queréis estar probando en estos primeros días. Así que bueno, ¿qué es lo que hace? Pues este arco nos va a permitir estar desplazándonos pues bastante más rápidamente por el mapa, como lo estáis viendo, ya que este arco nos sirve para estar pegándonos en todas las estructuras, ya sea para avanzar hacia adelante o también podemos incluso... podríamos pegar la flecha en una estructura que sea bastante alta y de esta manera estar subiendo varios pisos. La verdad es que es un arco muy bueno para estar ruseando a los enemigos en una partida de Fortnite Battle Royale. Y atentos porque si lográis asestar una flecha a algún enemigo o incluso a algún animal salvaje, pues como veis vais a pegaros a él y vais a avanzar hasta ellos, lo cual es una técnica bastante buena para luego coger otra arma y terminar la kill, o simplemente para acercarse a los enemigos. La verdad es que es un arco muy muy pero que muy divertido, así que esta es la forma de poder conseguir esta nueva arma exótica dentro de una partida del Fortnite Battle Royale, el nuevo arco arpón. Así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo y toda la información. De ser así, dejad vuestros likes, suscribiros al canal, que apoyáis un montón. Así que un saludito, cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!